Hola, soy Marta, asociada de la cooperativa COSAMI. Esta es mi tienda de ropa y accesorios. Con mi amiga Elena asistí a la capacitación de COSAMI para aprender a manejar los riesgos del negocio y estar preparada para enfrentar toda situación inesperada que pueda afectar al negocio. En la sesión pasada, Elena nos presentó el paso número uno para manejar los riesgos. Identificamos los riesgos internos y externos a los que están expuestos los negocios. Hoy avanzaremos con el paso número 2, clasificar los riesgos según la probabilidad de que ocurran y la afectación o pérdida para el negocio. Para esto usaremos un cuadro llamado matriz de riesgos, donde se clasificarán los riesgos por colores. Entre más probable sea que ocurra una situación de riesgo y sea mayor el daño al negocio, se ubicará en los cuadros rojos. En los cuadros verdes se ubicarán los riesgos que menor daño puedan provocar a la tienda. Ejemplo, identificamos el riesgo de un incendio por un cortocircuito. En la matriz o cuadro, este riesgo lo ubicaríamos como de alta probabilidad, porque el sistema eléctrico es viejo y el daño puede ser muy grave para mi tienda. Entonces lo ubicaremos en este cuadro rojo, que significa que debe de ser atendido muy pronto. Identificar los riesgos internos y externos, ubicarlos en una matriz o cuadro de riesgos, nos ayudarán a estar preparados para todo tipo de eventualidades o situación de riesgo, y así asegurar que los negocios continúen funcionando y creciendo. Te invito a avanzar a la tercera sesión. ¡Vamos!